¿Quién nos estaba ahí hablando y recordando? Habíamos quedado para el 2020 para hacer un hermoso sorteo de unas obras literarias tremendas, y después nos agarró la cuarentena y otras cosas de la vida y nos dejó como relegados en el tiempo, y ahí acabamos de recontarte lo que va a ser nuestro sorteo para el mes de abril, y en la voz de Maxi Curcio ahí te contaba. Ahora en un ratito te vamos a volver a contar, y a partir de hoy mismo va a estar subido al Instagram de arroba cultura radio club la propuesta para que te enganches, participes del sorteo de estos volúmenes. Parezco de la radio AM de los 80, del volumen, ¿no? Del rock nacional, y no tanto, porque hay algunos que son internacionales también. Ahora sí, vamos a hablar sobre las nuevas obras que hizo y está presentando Maxi Curcio, este artista de La Plata, nacido en el año 83, que es escritor, productor audiovisual, investigador, docente, comunicador, y bueno, ahí siempre podemos, lo escuchamos en radio, leemos sus críticas, y ahora lo tenemos acá en Cultura Radio Club. ¿Cómo andás, Maxi? ¿Bien? César, ¿cómo estás? Sebastián, Sebastián. César es quien te contacta y te dice todo, y yo me llamo por ahora Sebastián. Sebastián, perdón por... Igual está César al lado, así que haga la nota, maestro. No, está muy bien, está muy bien. Perdón por el fallido. No, está perfecto, está perfecto. Estamos acá ambos. Y bueno, ahí pusimos un audio que nos había quedado porque nos quedó colgado con esto de la cuarentena y la pandemia y cosas que van quedando en el camino. Y lo vamos a motorizar en este mes de abril, el sorteo de las obras que nos habías gentilmente facilitado en el 2020. Así que a partir de hoy va a estar en nuestras redes. Ahora en un ratito lo vamos a contar. Pero ahora vamos por las nuevas publicaciones de Rock de mi Vida, ¿no? Sí, chicos, ahí los estaba escuchando en la presentación. Te agradezco la intro. ¿Sabés que tengo mucho retorno? Si se podrá bajar un poquito. Ahí está, ahí estamos. Porque escucho mi voz. Ahí estamos. Ahí está. Sí, sí. Perfecto. Bueno, Rock de mi Vida, te comento, es una publicación que está pronto a ser editada. Viste lo que comentabas recién, el tema de la pandemia que demoró el sorteo de rockeros, ¿cierto? Que habíamos pactado a fin de año, la última vez que hablamos, fue allá por noviembre, ¿verdad? Allá por noviembre, y bueno, ¿no? Viste que te agarra, hay momentos que no entra, y no entró, pero lo teníamos ahí para que sea, bueno, va a ser en este momento. Bueno, excelente. Casi te diría que Rock de mi Vida se desprende de lo que fue la serie Rockeros que publiqué en noviembre del año pasado. Y como te decía, hasta el caer, calculo que llegará a las librerías a partir de la semana que viene, ya para fines de este mes. Y es un laburo que me tiene muy entusiasmado. Son dos libros en simultáneo que edito, que se espejan notablemente, tienen en común esta naturaleza de ser una pequeñísima antología en dos volúmenes, de manera muy personal y muy subjetiva, muy en primera persona, te diré, de lo que es mi relación, mi vínculo con la música. ¿Cómo nace? Mirá, te cuento, les cuento. Al momento de encontrarme recapitulando el material que íbamos a incluir en Rockeros, y esto creo que te lo comenté la vez anterior que charlamos, pero lo refrescamos, me encontré con una serie de material que debí descartar, que no ingresaba en los cánones conceptuales bajo el cual se estructuró lo que fue la serie Rockeros. Y todo ese material que quedó, entre comillas, descartado, digo, qué bueno sería algún día poder llevarlo a la luz. Y así es como nace la idea de estas crónicas melómanas en primera persona, en donde incorporo material de mi trayectoria como cronista, como periodista cultural del palo del rock, transitando tantos años el ámbito de la música, pero también incorporo material nuevo que fue creado específicamente para los libros y escrito durante el último año. Así que no solamente es echar la mirada atrás en retrospectiva, sino también con una mirada fuertemente anclada en el presente, ¿no? Concretamente, bueno, el presente del rock
haciendo una suerte de evaluación del estado del rock contemporáneo, tanto internacional como nacional. Por eso los libros tienen la intención de discriminar lo que es el rock de acá al rock de afuera. Y lo que intento es, y en esto se espejan los libros, es a través de secciones, ¿sí? Por ejemplo, grandes bandas, grandes músicos, grandes canciones, grandes discos, grandes shows, ¿sí? Y después algunas cuestiones de interés más jugosas, como tienen que ver con, por ejemplo, la música en el cine, o los libros y revistas que hablan de rock. Todo lo que yo he podido sintetizar a través de mi experiencia como consumidor, como gran melómano, como gran fan del rock. Y también, ya te digo, lo que he podido tamizar a través de mi mirada como periodista cultural. Entonces, por un lado, es un gran testamento emotivo de mi vínculo con la música, y por otro lado, es una evaluación teórico, periodística, conceptual, poética también, acerca de cómo el rock nace de sus orígenes y cómo se transforma para convertirse en un gran instrumento que porta en su núcleo, en su gen, un gran mensaje de transformación social, que el fenómeno cultural rock excede todo tipo de límites y fronteras musicales, ¿no? Estamos hablando de un fenómeno que marca el ecuador de un siglo y que atañe a otras experiencias que no tienen que ver con el rock, como son la literatura, la música y también la coyuntura política y social. Y en eso también me meto. En eso también me meto, sobre todo, imaginarán, en lo que es el volumen destinado a rock nacional. Porque es algo que nosotros adoptamos y adaptamos, el invento extranjero, a nuestra idiosincrasia y a nuestra costumbre. Así que eso es lo que intento hacer en este viaje, te diría, a los orígenes de mi fascinación, cuando descubrí el rock desde muy chiquito y me reveló un mundo de artistas maravillosos, a quienes intento transmitir y transmutar en su esencia y poder humildemente tratar de captar qué es aquello que nos quieren decir y por qué los hace fundamentales, ¿no? Desde ayer hasta hoy, desde los comienzos hasta nuestros días, todos los artistas que nos han maravillado y nos siguen maravillando. Estaría como deseoso de que haya una charla de Maxi Curcio en vivo y poder ser espectador y público de esa charla, porque la pasión y las palabras que pones para con tu trabajo como que te metes en un viaje y me dan ganas de seguir escuchando y de meterme ahí. Está gracias, buenísimo. Seba. Está buenísimo. Te agradezco mucho las palabras. Y también digo, ¿estás en este tiempo en alguna radio donde se puede decir, che, los viernes a la noche lo podemos escuchar en tal día o en tal momento, como para escucharte en vivo así? Sí, estoy haciendo radio. Te agradezco las palabras. Es importante saber comunicar, ¿viste? Lo que uno quiere, lo que uno piensa, lo que a uno lo moviliza. Vos recién utilizaste un adjetivo que es mi forma apasionada. Uh-huh. Y me parece que las pasiones son fundamentales, las pasiones nos mueven, y cuánto de pasión hay atrás de entender el rock, ¿no? Como una forma de vida, como un modelo que desafía toda norma y toda regla imperante. Por eso recalco en lo importante del mensaje a la hora de concebir el rock, ¿no? Como un instrumento para entender la vida, y cómo esta serie de músicos y bandas y canciones y discos eternos e inmortales que elijo traer en el legado del presente, habla también de lo que es, y perdóname que me extienda unos segunditos más, pero redondeando la idea porque me dispararon tus palabras para este lado, lo que es la temporalidad, ¿no? Cómo una canción y un disco todavía puede resultar pertinente y sobrevivir al paso del tiempo. Eso es lo que intento a través de mi mirada verter en estas páginas. Sí. En radio, sí, la radio es un medio que me encanta, que amo profundamente. En estos momentos, mira, estoy con varios proyectos radiales en vivo y grabados también. Tengo dos columnas grabadas. En una radio de Tortuguitas, que es NTV Radio, ahí hablo de series. Después salgo grabado en una radio de Getafe, de la Comunidad de Madrid. Ah, claro, sí, hermoso. A ver, eso contando.
Y ahí hablo de arte contemporáneo. Tengo una columnita que se llama La bitácora del curioso aprendiz. Allí hablo de arte contemporáneo, pero son episodios, son micros grabados. Lo que vos me preguntabas de vivo, sí, estoy haciendo vivo acá en una radio de La Plata que se llama Radio Única. Tengo dos espacios en vivo, justamente los jueves, salí hace un ratito al aire, hablando de cine, y tengo otro espacio los martes, hablando de literatura. Bueno, la verdad que la radio es un medio que me encanta poder comunicar y poder transmitir a todo aquel oyente que pueda estar receptivo a este tipo de contenidos. Me parece que es muy importante transmitir cultura, ¿no? Y sí, utilizar la palabra a través de la radio. Con respecto, estoy pensando un poco también, digo, vamos a hacerla corta para que te puedan, digo, todo lo que nos estás contando y te puedan ir a buscar, @maximdq83, ahí pueden bucear e indagar y ver, digamos, las columnas de revistas, de radio y todo eso, ¿no? Fundamental las redes hoy en día, obviamente, para hacer llegar tu laburo desde la independencia y la autogestión total. Es indispensable tener las redes ahí al día y compartir y visibilizar todos los contenidos que podemos afortunadamente producir, ¿no? Es importante no quedarse quieto y producir permanentemente contenidos para nosotros, para ustedes, para mí, quienes estamos en los medios. Es muy importante tratar de visibilizar todas estas miradas y, como te digo, compartir cultura. Estos libros que yo te cuento, que bordean las 300 páginas cada uno, te cuento para que la audiencia más o menos pueda entender de lo que hablamos, de Rock de mi vida, de las crónicas melómanas, tienen muchísimo laburo detrás. Es un laburo de casi un año. Empezamos en junio del año pasado a maquetarlo, a diseñarlo, a corregirlo, a reescribir. Extiende e incorpora también algún material de rockeros, de la serie Rockeros, de los siete artistas nacionales que componen los nueve volúmenes de Rockeros. Hay material, aviso y cuento también, que está incorporado en Rock de mi vida, ampliado. Así que bueno, ahí escuchaba que pasaste la promo del sorteo y cada uno de esos, de esas siete luminarias nacionales también está en Rock de mi vida, desde el primero al último. Y por eso te digo, hay mucho laburo artesanal detrás, y no me quiero olvidar ni quiero dejar pasar la oportunidad de agradecerle a la editorial que hace posible que estos libros puedan existir, con lo valioso que es para cada escritor estas criaturas, ¿no?, que traemos al mundo, que son los libros en formato de papel, algo que apreciamos tanto, y son un gran triunfo. Yo te puedo asegurar que atrás de este año de laburo tan intenso hay un trabajo de diseño fenomenal y fundamental. Así que estoy inmensamente agradecido a Sergio y a Nicolás, de la editorial Vuelta a Casa, quienes nuevamente confían en mí, de igual forma que lo hicieron con las anteriores publicaciones, como fueron The End y Rockeros. Y aquí posibilitando que Rock de mi vida pueda traer a todo lector, lectora, interesados en inmiscuirse y en acompañarme en estas aventuras de rock and roll y fiebre melómana. Ahí justamente iba a decir un poco por ahí, ¿no? Esto que vos decís de forma artesanal, hecho de una manera hiper profesional y acompañado por Vuelta a Casa, es Rock de mi vida, este libro, dos libros que son espejos y que también son un poco la prolongación de los nueve fascículos anteriores, todo hecho por Maxi Curcio, que es una exquisitez escucharlo. Y bueno, nos quedamos con esas ganas de que sea alguna vez en vivo. Ojalá cuando los tiempos nos dejen y podamos abrir la sala y hacer charlas masivas, puedas estar acá alguna vez en Ituzaingó. Oh, te encantaría, Seba. Lo tenemos postergado el encuentro. Ya desde la vez que presentamos los libros de cine, tan gentilmente es la tercera vez que me recibís en tu espacio y te agradezco inmensamente. Sí, hay un gran trabajo atrás de artesanía y buscamos llevar el mejor producto posible. La verdad que fue un año para producir un libro. Quizás es difícil poner en perspectiva, imagino, y hago la analogía con aquel músico que está un año para sacar un disco, o con aquel director que quizás está dos años para filmar una película y ver el producto terminado. Hay muchísimo trabajo detrás, hay muchísimas horas sin dormir, hay muchísimo prueba y error,
hay muchísimo ida y vuelta, pero bueno, les puedo asegurar que los libros están muy buenos y me tienen muy entusiasmado cómo es el resultado final. Así que espero que puedan verlos, espero poder hacerte llegar, por supuesto, algún ejemplar ebook para sortear, aunque sea aquí a la distancia. Yo estoy lejos, estoy en la ciudad de La Plata, por eso la distancia quizás sea una dificultad, pero bueno, nos acercamos de esta forma y espero que puedan chusmear prontito los libros. Ya te digo, tienen un gran acabado de diseño, tienen mucho material fotográfico, no me quiero olvidar también de recalcarte eso, tienen muchísima data discográfica y cronológica, porque el abordaje de ambos también es cronológico, de cada banda y cada artista que abordo, así que para amplísimo paladar, te diré, no solamente del rock, porque también se vertebra por otros géneros que beben del rock, como el blues, por ejemplo, y alguna fusión de jazz, y bueno, y así se van generando los entramados, así que espero que realmente puedan interesarles estas crónicas melómanas en absoluta primera persona. Ahí está, y todo eso lo podés también ir siguiendo, como te decíamos, en @maximdq83, ahí son las redes de Maxi Curcio. Bueno, Maxi, ahí quedó súper clara la propuesta, y desde el día de hoy y hasta fin de abril vamos a estar con el tema del sorteo de los 9 fascículos, así que lo vamos a poner en redes, nos van a estar etiquetando a vos, al programa y todo eso, así que cuando dentro de 20 días hagamos el sorteo, ahí vas a ver la cara del feliz adjudicatario. Va a ser un gran placer, así que bueno, muchas gracias por acompañarme en este viaje nuevamente, y allí se van, rockeros. Ahí va, un abrazo grande. Abrazo para ambos, muchas gracias, hasta muy pronto. Hablábamos con Maxi Curcio de Rock de mi vida, lo último que está por salir ahora de este libro en espejo, son 2 fascículos, y del sorteo de lo anterior, que eran 9 fascículos de la historia de 9 bandas, de las más importantes, 7 nacionales, 2 internacionales. Estate atento a las redes de @culturaradioclub, que ahí te vamos a estar contando cómo vas a poder participar y ganar esta colección de libros de la historia del rock. Un poco de música, un poco de tanda, un poco de aire y volvemos un ratito.